Cuando se tiene un servidor que se empeña en ser un perro, la cosa va mal. He aquí uno al que he cuidado desde que era pequeño, al que salvé de ahogarse cuando lo llevaban con tres hermanos o hermanas, aún ciegos, al que he amaestrado de tal forma que cualquiera diría, así me gustaría a mí educar a un perro. Resulta que mi amo me encarga que se lo regale a la señora Silvia. Pues nada más entrar al comedor, da un salto sobre el plato de la dama y le roba un muslo de capón. Es abominable cuando un perro se comporta de manera indebida en sociedad. ¿Qué daría yo por tener uno que se portase adecuadamente, como un verdadero perro? Como un perro perfecto, por decirlo de alguna manera. Porque si yo no hubiera tenido más talento que él y no hubiera cargado sobre mí la responsabilidad de lo que había hecho, en verdad de verdades, creo que estaría ahorcado. Tan cierto como que existo, que el desafuero le hubiera dado que sentir. Pero que se juzguen los hechos mismos. Va y se cuela con tres o cuatro perros de buenos modales debajo de la mesa del señor duque. Había transcurrido el tiempo justo, con perdón de ustedes, para echar una meada, cuando ya todo el tufo había dado a la concurrencia. ¿De dónde ha salido ese perro? ¡Vaya chucho más asqueroso! Que lo larguen a vergajazos, que lo ahorquen, dice el duque. Y yo, que conocía el olor y sabía que el depositario era Krah, voy al encargado de castigar a los perros. Compadre, vas a dar de zurriagazos a ese perro. ¡Rayos! Por supuesto, es que mira, sería injusto, porque el que ha hecho eso que tú sabes, he sido yo. Y al oírlo, me sacó de la sala a latigazo limpio. ¿Qué amos harían una cosa así por sus servidores? Pero hay más, palabra de honor. No tuve que soportar unos cepos por unos chorizos que había robado, porque si no, hubiera sido ejecutado. No tuve que ser atado a la picota por unos gansos que había matado, porque si no, el castigado hubiera sido él. Pero todavía hay más. Yo no te dije que cuando fuéramos a ver a la señora Silvia, hicieras lo que me vieras hacer a mí. Y cuando me has visto levantar la pata y hacer aguas sobre la basquiña de una dama,
¿Mm?